Hola, buenas tardes. Buenas tardes, mister. Estamos. Buenas tardes. ¿Cómo les va de frío? Bueno, como siempre, les felicito que se anoten aquí en el chat de Zoom, para con su nombre completo y campus, para tener la referencia de quiénes son los que llevan la clase en tiempo real. Asimismo, en un momento más publicaré el enlace para la asistencia de esta semana, recordándoles que pues, tienen toda la semana para contestar el formulario. Sin embargo, entre más pronto lo haga, pues se quitan esa preocupación y tener la asistencia ya registrada. La próxima semana, que es la última semana final, ahí sí solamente va a estar abierto los enlaces nuevos el sábado y el domingo, y cerraríamos con las 4 semanas de clases, ¿verdad? Vamos a esperar unos minutitos a ver si se conecta el resto para iniciar la. La sesión de hoy con algunas diapositivas que les tengo preparadas sobre lo que es la perforación direccional y la tubería flexible. Hace frío, ¿qué, profe? Hace bastante frío aquí. Estoy yo acá en Río Bravo, Tamaulipas. Acá sí estamos, con sensación de 0 grados. Sí andan como los 4 o 5 grados, pero anda con sensación de 0. Y sí está aquí la habitación donde yo estoy, sí está bastante frío. De hecho, me quité la chamarrota que traía, ¿verdad? Porque también me incomoda un poquito, pero tratar de estar lo mejor protegidos posible para no enfermar. Acá estamos a 3 grados y estamos a menos 1, sensación térmica. ¿Dónde vives tú, dice? Acá en Guerrero, a un lado de Nuevo Laredo. Los guerreros, sí. Pues sí, está un poquito más al norte todavía. Va a seguir bajando, hay que cuidarnos, va a seguir bajando la temperatura. Domingo Vamos a y llegar como a menos 8 nosotros acá. sí. Sí, para mañana menos 7 también. Hay que tener cuidado en los traslados, sobre todo, si se trasladan por ahí. No sé si por ahí escucharon la noticia o vieron algunos videos que andaban en la red sobre el accidente tan fuerte que hubo ahí en Fram, ¿qué era? Forward.
En Fort Worth. En Fort Worth, sí, así es. Pues esto, el hielo negro, es una de las cosas que cuando estamos en la carretera no se ve. Realmente no se ve que está congelada la carretera. Y pues nuestros vehículos no están preparados para transitar en ese tipo de condiciones. Por lo tanto, pues es muy complicado manejar en esa situación, ¿no? Sobre todo en las zonas así como Nuevo Laredo, Guerrero, que hay lomas, curvas, se resbala el vehículo completamente, no tenemos control de él, ¿no? Entonces es bien importante que tengamos mucho cuidado, que estemos en, cuando vamos a transitar, manejar en condiciones seguras para poder transitar, o pues desde un principio tomar las precauciones y los tiempos necesarios para trasladarnos a una velocidad mucho más pequeña de la acostumbrada y evitar pues los incidentes o accidentes, ¿no? Eso es bien importante. Estamos 14, por lo regular se conectan un poquito más, espero que se conecte el resto, pero vamos a darle continuidad a la materia. Les voy a subir de una vez el link de asistencia de esta semana. Los recuerdo a los que falten anotarse en el chat de Zoom, nombre completo y campus. Y ahorita pongo el formulario para el cuestionario de la asistencia. Profe. Dígame. Si de repente me salgo yo es porque aquí se fue la luz y llegó hace rato. No sé si se nos va a ir otra vez. Toda la mañana estuvimos sin luz. Ok, no hay ningún problema. Pues, igual trate de estar el mayor tiempo posible. Igualmente se van a publicar los videos. Si no alcanza a ver alguna parte, pues lo mismo. Ahí están los videos para que vea las partes faltantes de la clase, ¿no? Ok, esperemos y ya no se vaya. Igualmente, aquí en la región en la mañana tuve problemas con el internet, se me salió como unos 5 minutos, se me desconectó y tuve que volver a ingresar con la media clase que estaba dando, ¿no? Entonces, igualmente, si ocurre eso, no se me desesperen, inmediatamente en cuanto se pueda vuelvo a iniciar, o si no, les mando un mensaje a través del teléfono, donde les estoy comentando que tengo problemas de internet. Estamos 15. Vamos a iniciar con esta presentación que les voy a poner a continuación. Ahorita les estoy poniendo aquí el enlace de la semana. De lo que viene siendo la asistencia, primero que nada. El día de hoy también voy a subir el documento colaborativo para lo que es el cuestionario, que sería la cuarta tarea. Creo que son 4 las tareas que les estoy poniendo ahí en total de Classroom. Y también voy a subir el apartado para el trabajo final. Recuerden que el trabajo final abarca toda la materia. Los temas que ustedes quieran investigar por su parte, pues también son bienvenidos. Pero más que nada, tomar en cuenta que debe ser todos los temas que vienen ahí en su programa de estudios, ¿no? Ahí está la presentación. Flexible. Sí,
Ok. Voy a compartir. Posición direccional. Bueno, aquí tenemos lo que viene siendo perforación direccional, dentro de los tipos de perforación, pues ya vimos que hay perforación vertical, perforación desviada, perforación horizontal, y vamos a profundizar un poquito más en la perforación direccional, que es la desviada. Nos habla de que en 1954 el ingeniero Enrique Mariaca inició la técnica de la perforación direccional destinada a optimizar y bajar costos, particularmente en serranías, en donde la construcción de caminos y planchadas, aquí se dan las plataformas de perforación terrestre, significaban grandes inversiones y pérdida de tiempo. Entonces, aquí dice que en Cambry dio excelente resultado, ¿no? Dice, la perforación de un pozo direccional es básicamente la perforación de un agujero de un punto en el espacio, en un lugar en la superficie, a otro punto en el espacio que es el objetivo o el lugar donde está alojado el yacimiento, de tal manera que el agujero puede ser usado para fines previstos. El pozo típico direccional comienza con un agujero vertical y luego arranca de forma en que la ubicación del agujero interior puede determinar cientos o miles de pies de metros de distancia de su punto de partida, ¿sí? Tenemos perforaciones direccionales, dice que la profundidad del desarrollo o la medición, dice, es la distancia medida a lo largo de la trayectoria real del pozo. Esta profundidad siempre se conoce ya que se ha contado la tubería por el cual el contador o por el contador de profundidades. La profundidad vertical verdadera, la PVB, True Vertical Deep, es la distancia vertical desde el nivel de referencia de profundidad hasta el punto de trayectoria del pozo. Normalmente es un valor calculado. Entonces aquí vemos unas pequeñas imágenes donde tenemos la profundidad desarrollada, PD, viene siendo pues toda la trayectoria de la que va a surgir la tubería, pues esa sería la profundidad del pozo, en no en forma vertical, sino la tubería utilizada. Entonces, ahora sí que esto es necesario para poder tener la tubería que se va a requerir a la hora de hacer la perforación, ¿no? Tenemos la PVB, que es la True Vertical Deep, y tenemos la pata de perro o dog leg. Este punto es donde empieza a formar cierto ángulo de la tubería, así se le llama en términos coloquiales, y pues realmente se ha adoptado este término como parte del lenguaje de perforación, donde dice que es la curvatura del pozo, la combinación de cambios de inclinación y dirección entre dos estaciones de registro direccionales. La pata de perro se mide en grados, ¿sí? Sería el ángulo, donde empieza el ángulo, donde empieza a cambiar de forma vertical a una dirección. La severidad de la pata de perro es la magnitud de la pata del perro, ahora sí que referida a un intervalo estándar, por convención se ha establecido 100 pies o 30 metros, es conveniente mantener las severidades tan bajas como sea posible en la perforación convencional, menos de 4 o 5 grados cada 100 pies. Las severidades altas provocan problemas en los pozos como atrapamiento,
desgaste de la herramienta o de la tubería de revestimiento, ¿no? Las perforaciones direccionales, aquí está, la definición es básica, es la inclinación, es el ángulo en grados entre la vertical local dada por el vector local de gravedad, como lo indica una plomada y tangente del eje del pozo en un punto determinado. Por convección, 0 grados corresponde a la vertical y 90 a la horizontal, ¿sí? Entonces, de esta manera nosotros vamos a medir los grados que tenemos en la desviación, ¿no? El azimut es el punto determinado, en un punto determinado es la dirección del pozo sobre el plano horizontal, medido como un ángulo en sentido de las manecillas del reloj a partir del norte de referencia. Esta referencia puede ser el norte verdadero o el norte magnético o el del mapa, o sea, dependiendo de qué estemos viendo, cómo es lo que lo vamos a medir. Entonces, este sería el azimut. Aquí tenemos una imagen, déjenme agrandarles un poquito más para que se vea mejor estas imágenes. Tenemos el azimut, dependiendo de dónde lo estamos midiendo, es la desviación que ocurre, ¿no? Hacia el punto donde vamos a llegar la tubería. Dice, la cara de la herramienta, tool face. Dice, el término se usa en relación a las herramientas desviadoras o a los motores dirigibles que se pueden expresar en dos formas. Forma física, el lugar donde la herramienta desviadora, señalando comúnmente con una línea de marca, que se posiciona hacia una orientación determinada, mientras que se perfora para determinar el curso futuro del pozo. Y en forma conceptual, el pozo, en el pozo, el término es utilizado para referirse a la orientación de la misma, ¿no? Objetivo de la perforación direccional. Aquí, pues existen muchas definiciones en cuanto a este término, porque cada país o cada región lo maneja en forma diferente. Nosotros aquí en México manejamos tu objetivo, ¿verdad? Pero ahora sí, es como decir hay el punto del yacimiento, podemos decir, ¿cómo le dicen los argentinos? No me acuerdo cómo dicen los argentinos, pero tienen un nombre más especial por ahí a lo que viene siendo el lugar donde vas a llegar con la tubería, ¿no? Con la perforación. Pero bueno, si me acuerdo, se los comento. Dice, la perforación direccional tiene como objetivo el alcance de una ubicación subterránea preestablecida a reservorio, ¿sí? Como si fuera un yacimiento, el reservorio, el punto de llegada al reservorio, ¿sí? Dice, la perforación direccional tiene como objetivo el alcance de una ubicación subterránea preestablecida a través de una trayectoria planificada. Se puede entender como un proceso tridimensional, es decir, la barrera no solo penetra verticalmente, sino que se desvía intencionalmente o hacia los planos X, Y, donde el plano X se define como el plano de la dirección y el Y como el de inclinación. Luego entonces los ángulos asociados con los desplazamientos de los planos X y Y son llamados ángulos de dirección e inclinación respectivamente. Y pues viene aquí, este libro está bastante interesante, si ustedes lo quieren echarle una leída, está muy bueno. Un siglo de la perforación en México. Ventajas, dice, permite la desviación intencional de un pozo desde la dirección vertical, ubicación relativa del objetivo, espaciamiento entre pozos, facilidad de ubicación de la localización en un punto de superficie, bustamiento y espesor del objetivo a interceptar. Se efectúan para franquear un obstáculo, como puede ser alguna herramienta atascada ya en el hoyo. Las desventajas, requiere un equipo más especializado, necesita que se agrande el hoyo de la cercanía lateral del objetivo de perforación, es imposible correr registros
en la sección horizontal y no pueden tomarse núcleos debido a lo severo del radio de la curvatura. La longitud de drenaje del pozo generalmente es menor a 300 pies. Estas son las desventajas principales. Las razones para las cuales se debe realizar una perforación direccional. Bueno, hay muchas razones, pero entre las principales son las localizaciones inaccesibles, ¿sí? Tenemos un centro de población, entonces el yacimiento está abajo del centro de población, pues tendremos que buscar un área reglamentada, o sea, un área lo suficientemente alejada del centro de población para poder hacer la perforación, y tenemos que hacer la dirigida, ¿verdad? En esta ocasión, pues se perfora en una parte vertical y luego con cierto ángulo se llega al yacimiento, ¿no? Y aquí nos dice, son aquellas áreas donde se encuentra algún tipo de instalación, edificaciones, donde el terreno por condiciones naturales hacen difícil el acceso, ¿no? Dice, domos de sal. Bueno, aquí también es importante que tenemos formaciones como domos salinos, y pues el yacimiento está atrapado abajo del domo salino. Entonces, al momento nosotros de perforar el domo salino, tenemos dificultades de atascamiento y etcétera. Entonces, se llega por una lateral al domo salino para poder llevar a cabo la extracción del hidrocarburo. Una pregunta, profe. Dígame. Por ejemplo, la tubería esa que meten tiene que ser especial y flexible, que pues, imagino yo que para las curvas, ¿no? No creo que sea la misma que ponen para un vertical. No es exactamente la misma. Debe tener esa flexibilidad. Y por lo regular, casi con rotaria no se puede hacer. Tiene que ser con motor de fondo. Entonces, sí es importante eso de que la tubería... ¿Es el motor de fondo? Es la otra técnica. La rotaria es, hagan de cuenta que... El como la broca. Está arriba, el motor. Ajá. Está arriba en la superficie de la plataforma y va haciendo que gire la tubería junto con la broca, ¿sí? Y el motor, okay, de fondo va pegado a la barrena, a la broca, y ese motor, por medio de la inyección de lodos, va generando ciertos movimientos de inclinación, y es donde tú lo puedes manipular de esa manera. Entonces, okay. Sí es importante, o sea, llevan cierta característica las tuberías, no cualquiera, por eso se dice que se requiere un equipo de perforación más especializado, ¿no? Igualmente, dependiendo de las fallas, de las formaciones geológicas, si hay alguna falla, pues también lo mismo, tienes que llegar a través. En este caso, se ve que es una perforación vertical y luego entras en forma horizontal para llegar al yacimiento, ¿no? Cuando son múltiples, también dentro de un mismo pozo vertical, puedes hacer una reperforación o hacer una perforación direccional para llegar a diferentes yacimientos desde el mismo pozo. Y a esto también se le llaman multilaterales, ¿no? Dice, la perforación en tierra para ubicaciones offshore. Entonces, cuando no quieres hacer una plataforma marina para poder llegar a donde está cerca del yacimiento bajo el agua, pues a través de las perforaciones direccionales también podemos llegar a eso, ¿no? Dice, este tipo de perforación tiene lugar cuando un depósito se encuentra por debajo de grandes cuerpos de agua. El pozo se perfora direccionalmente debajo del agua para el alcance del depósito. Esta técnica ahorra dinero, dado que las plataformas terrestres son mucho más baratas que las plataformas costa afuera. ¿Y ahí no hay peligro de que haga alguna filtración al momento de hacer ese tipo de perforación en un cuerpo de agua? Precisamente depende de la profundidad del yacimiento, ¿verdad? Y también depende de los canales subterráneos de agua. Como lo vimos en las diapositivas anteriores que se mostraron, hay
que revestir nuestro agujero para evitar que se hagan estas filtraciones, ¿verdad? O sea, vamos a ir perforando, pero vamos a ir encapsulando esa perforación de tal manera de que las paredes que se están formando, que se están cementando, en este caso se construyen de los cementos especiales, para que formen un agujero de cemento, ¿verdad? No nada más es el de tubería. El de la tubería de perforación, pues esa es la que va a irse agarrando la barrena para poder ir a más profundidad cada vez, ¿no? Entonces, sí es importante hacer el diseño del pozo, ¿verdad? El diseño del pozo aquí indica cuáles son las tuberías de revestimiento o la cementación de estos agujeros, ¿no? Multiperforaciones marinas, también en las plataformas marinas, pues también. Como te dice, el costo es muchísimo. Entonces, ya cuando tenemos una plataforma marina, pues no vamos a estarla moviendo a cada rato o poniéndola sobre los yacimientos, una cada sobre el yacimiento para poder llegar a él, sino desde una misma se hacen las perforaciones y se extraen los yacimientos. Y aquí la llaman así, direccionales, se perforan en clústeres, en una plataforma costa afuera de múltiples pasillos. El pozo de alivio, ¿sí? Es aquel en el que se perfora para controlar un pozo en descontrol. Mediante el pozo de alivio se contrarresta la presión que ocasionó el reventón. Si este pozo vertical tuvo un problema y se vino el pozo, las válvulas de seguridad no la soportaron la presión, pues se hace una perforación direccional para llegar al mismo yacimiento y aliviar la presión y poder controlar el pozo. Eso también es importante, porque pues no, mientras esté la presión, este pozo que ya está, aquí le dicen blowing well, o sea, un pozo reventado, un pozo que tronó, se hace, y se hace un pozo de alivio, relief well. Los pozos horizontales, como les decía, llegas en una forma donde la plataforma terrestre la puedas controlar y haces una perforación horizontal de tal manera que aquí haces varias fracturas y tienes más área de la que estás para poder estar filtrando el yacimiento. Entonces se hace una producción todavía un poquito más rápida, ¿no? Aquí también tenemos otros pozos que son multilaterales también. Entras y luego desvías hacia ambos lados, entras y desvías hacia ambos lados, y también con un solo agujero puedes llegar a más yacimientos, ¿verdad? Aquí vienen las trayectorias y el tipo 1, voy a ponerlo un poquito más grande. El tipo 1. Que viene con un ángulo de inclinación, como si fuera solamente desviado, ¿sí? Dependiendo, aquí vienen las distancias, la distancia donde empieza la inclinación, donde termina la inclinación, y llegas en forma angular al objetivo, ¿no? Igualmente, más angular o menos angular, ¿verdad? El radio es importante porque también debemos de cumplir con ciertas medidas de seguridad para que pueda llegarse a dirigir esta situación. Tenemos el tipo 2, que puede ser con doble curva, ¿sí? Llegamos a cierta dirección, jalamos y luego volvemos a regresar. Puede ser casi inmediatas las curvas, que se llaman como tipo S, y o pueden ser en puntos alejados de las curvas. El tipo 3, que son los que se llaman de alto ángulo, ¿sí?
donde el radio es un poquito más elevado el ángulo. Entonces, esos son algunos de los tipos de pozos. Aquí dice, la trayectoria SLAN consta de una sección vertical seguida de una sección curva donde el ángulo de inclinación se incrementa hasta alcanzar el valor deseado, en el cual es mantenido sección tangente o sección de mantener hasta alcanzar el objetivo. Esta configuración se aplica usualmente en pozos de profundidad moderada, en regiones en las que la producción se encuentra en un solo intervalo y en las que no se requieren sartas intermedias de revestimiento. También se utiliza en pozos de mayor profundidad en los que se requiere mucho desplazamiento lateral. El tipo SLAN, y se ve, viene y puede ser vertical y solamente con la pura curva llegar al objetivo, ¿no? El tipo 2 es la trayectoria tipo S. Está formada por una sección vertical seguida por un ángulo de inclinación que se incrementa hasta alcanzar el valor deseado. Luego se tiene una sección recta, una sección tangente o sección de mantener. Y por último se tiene una sección en la que se disminuye el ángulo para entrar verticalmente al objetivo. Por su geometría está configurado para tener algunos problemas durante la perforación y se utiliza principalmente para perforar pozos con intervalos productores múltiples o en los que haya limitaciones impuestas por el tamaño y localización del objetivo. Que son los tipos S, como les digo, hacen formación como si fuera una S. Y los tipo 3, los que son la trayectoria tipo S modificada, está conformada por una sección vertical, un ángulo de inclinación que se incrementa hasta alcanzar el valor deseado. A continuación tiene una sección recta, la sección tangente o sección a mantener, seguida de una sección en la que se disminuye el ángulo parcialmente, menor al ángulo de incrementar, y por último se tiene una sección tangente o sección a mantener, la cual se logra entrar en forma inclinada al objetivo, ¿sí? Entonces, la primera, pues solamente la desviación, la 2, que es la S, para entrar en forma vertical al objetivo, y la 3, que también son de alto ángulo, que se llaman, donde se hacen dos bifurcaciones, pero ya no entras en forma vertical, sino en forma inclinada. Aquí habla de la tipo 4. La trayectoria de incremento continuo consiste en una sección vertical, continuando un ángulo de declinación, del cual se incrementa hasta alcanzar el objetivo de inclinación. Y aquí tenemos por letras y tenemos características de cada trayectoria, la A, B, C y D, incrementar y mantener, que es SLAN, atraviesa el objetivo a un ángulo igual al máximo desarrollado, requiere menor ángulo de inclinación para localizar un objetivo. La B, que es la tipo S, atraviesa el objetivo en forma vertical y requiere más ángulo que el A y el C. El tipo S modificada, que la C, atraviesa el objetivo en un ángulo menor máximo desarrollado y requiere más ángulo que A. Y el tipo D, que es el incremento continuo, es como si fuera, podemos hacer hasta un círculo con entrar por el objetivo por abajo. El ángulo continúa incrementando a través del objetivo, hasta atravesar el objetivo. Requiere más ángulo que A, B y C para alcanzar el objetivo. Incrementos que se utilizan para medir inclinación y dirección. La posición relativa del pozo de acuerdo a la ubicación superficial se establece mediante la continua medición de inclinación y dirección. Los instrumentos que comúnmente se utilizan son el inclinómetro sencillo magnético, el inclinómetro magnético múltiple, el giroscopio sencillo, el giroscopio múltiple y las herramientas direccionales. Con la utilización de estos instrumentos se puede determinar la posición del pozo, orientar las herramientas para cambio de inclinación y dirección, determinar profundidades verticales en las diferentes formaciones, orientar los pozos de alivio y evaluar las
patas de perro a lo largo del pozo. Él habla del inclinómetro magnético sencillo. Todos los componentes del inclinómetro se encuentran a presión constante. El péndulo indica la inclinación. El disco de vidrio provee la escala de inclinación. La burbuja define la dirección del pozo. La inclinación de dirección y carga de la herramienta quedan registrados en el panel sensible en una película fotográfica. Los inclinómetros magnéticos sencillos tienen rangos de inclinación. La medición de la inclinación y la dirección de los pozos es fundamental. El tiempo empleado es el que de hasta 10% del tiempo que se requiere para perforar el pozo. Por lo que esto ha motivado a desarrollar de instrumentos más sofisticados como el MWD y herramientas dirigibles, ¿no? MWD es motor, no me acuerdo de la otra cifra, pero motor wall direction, o sea, dirección de motor de pozo. Creo que es así. Y aquí vemos algunos instrumentos, los indicadores, ¿no? Herramientas direccionales. Durante casos críticos de cambio de dirección e inclinación del pozo, es necesario monitorear continuamente estas variables para poder orientar apropiadamente las herramientas desviadoras. Este tipo de información provee las herramientas direccionales. Las ventajas de estas herramientas son: se ahorra tiempo, el monitoreo es continuo, hay un mejor control del cambio de la trayectoria, la orientación de la capa de la cara de la herramienta, el instrumento emplea acelerómetros para medir inclinación y magnetómetros para medir dirección. Las herramientas direccionales de tecnología de punta son la telemetría de MWD y LWD, el motor de fondo y sustituto curvo y el power drive, ¿sí? Estas herramientas se emplean durante el inicio del incremento del ángulo KOP en la construcción de la trayectoria de pozos laterales, la side track. Se utiliza también para corrección de inclinación y rumbo de trayectoria. La telemetría MWD y LWD. MWD, aquí está. Measurement while drilling, ¿sí? Medición durante la perforación. La herramienta de MWD suministra información en tiempo real de medidas hechas cerca de la broca durante la perforación de un pozo, permitiendo que sean hechos ajustes al mismo mientras la perforación está en progreso. El MWD suministra información en tiempo real, tal como surveys que incluyen inclinación, azimut, tool face y GR, que es opcional. Las medidas de deformación GR, resistividad, densidad, porosidad, LWD, información de parámetros de perforación con peso sobre la broca y torque en la broca, que también es opcional. No sé cuánto. Ya, bueno, ya se me va a acabar la sesión. Empiezo la siguiente sesión y continuamos con las diapositivas. ¿Sale?